Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. Mariana, ¡hola! Buenas noches, Eduardo. Uno corto y uno largo. Qué gusto estar con ustedes. Pues hay gente a la que siempre se le desborda algo, ¿no? Por ejemplo, la panza. Oye, sí, pero cierto, hay gente. Pero hay gente a la que se le desborda la pasión, como este señor durante la final de Tigres Rayados. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Mira cómo anda el viejo con un martillo. Si falla en el penal, lo va a quebrar la tele. Mira. Después de que Avilés Hurtado fallara el penal, caray. Wow, bueno, pero no es tan grave. O sea, al fin la tele ni era suya. O sea, todavía era de Coppel. Ahora, imagínate lo que hubiera hecho si hubiera estado viendo el noticiero de la noche. O sea, la desgracia patadas. O si hubiera estado viendo el canal del Congreso. No, ahí no hubiera pasado nada. ¿Por? Estaría jetón, muerto de la flojera. Sí. Pero bueno, le destruyó su pantalla como cuando Rebeca de Alba dejó a Ricky Martin. Más o menos. Sí, se quedó sin pantalla. Sí, pero es cierto. Este no fue el momento más impactante de la noche. El momento más increíble fue a la salida del estadio, donde un fan de los Tigres intentó consolar a un desamparado Rayado. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Somos los más chingones de todo México, güey. Arriba Tigres y Monterrey. Arriba Tigres y los Rayados del Monterrey, que no. Declaró ese club de fútbol Monterrey. Y mira, nos la pelaron, güey, los del DF, güey. Nos la pelaron, así de simple. Aquí puro pinche norte, puro regio montano a morir, cabrón. Así que no se me agüite, güey, que ves ese escudo. Ves ese escudo, güey, que tomas al Monterrey, güey. Ánimo, güey, que la próxima temporada puede ser de los Rayados. Ánimo, carajo. Ánimo, güey. Ánimo, padre. Y esta bella escena se llama Secreto en el Cerro de la Silla. Oye, pero yo pensé que esos equipos eran de Monterrey, no de Guadalajara. Nadie nos dijo. Tienes con todo, Mariana. Pero esos dos eran más bien hermanos de leche. De leche, ¿no? Sí, son hermanos de leche. Está bien. ¿Sabe qué? Este no es el primer consolador rayado que veo. ¿Ah, no? El primero que vi era de mi tía, la tía Justa. Ahora, imagínense que esto fuera la política y que ellos dos fueran Anaya y Mancera. Y miren algo así como... Ánimo, compadre, todo queda en las casillas, compadre. ¡Aguántese! Usted es del PAN, no se me agüite. Mire, bésenme el escudo. Perdieron, pero son fregones. O sea, los del PT y Nueva Alianza nos hicieron los mandados. Eso es lo importante. Y bueno, estos chillones aficionados al fútbol acabaron así. A ver, esto va a tocar contigo, mira. Esto va a tocar contigo. ¡Ay! ¡Ah, feo! ¡Cállate, por favor! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.